la motivación por llevar a cabo este proyecto era enorme. El desafío logístico fue muy importante. Tuvimos que movilizar unos 13 megavatios de flota desde distintos países como Alemania, Luxemburgo e Italia. Antes de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, la isla de La Palma estaba interconectada mediante varios anillos y esto proporcionaba muchas facilidades para la hora de hacer maniobras, etc., ¿no? Con la erupción del volcán, pues la lava fue destruyendo parte de la infraestructura eléctrica y esto ahora nos ha causado una serie de problemas importantes. Ante la situación de emergencia en la isla de La Palma, elegimos a Greco para el proyecto de reconstrucción, dado que queríamos una empresa que fuese seria, que trabajase rápido y que además no fuese a dejar la obra a medias. La relación de Endesa con Agreco es total, se han hecho un gran trabajo, se han puesto los equipos en tiempo récord, tiene un equipo profesional muy muy bueno y la verdad es que han hecho un gran trabajo. Del trabajo realizado por Agreco destacaría sobre todo la involucración que ha hecho en este proyecto y la rapidez con la que ha trabajado. Pues el día a día de la colaboración en estos meses ha sido muy intenso. Hemos hecho un gran trabajo, ha salido un proyecto muy, muy bueno y sobre todo garantizando siempre la seguridad de las personas que intervienen. Por otro lado, también la satisfacción personal y también profesional de poder aportar nuestro granito de arena y ayudar a que La Palma vuelva a recuperar la normalidad.